Entre tanto, el procurador Alejandro Ordóñez cuestiona el hecho de que se llegue a las vías de hecho como el bloqueo de vías por parte de los indígenas y campesinos que promueven la protesta en el departamento del Cauca. El procurador general de la Nación indicó que está alerta ante los compromisos que el gobierno realiza con los campesinos e indígenas que adelantan el paro nacional. Hay varias mesas en las diferentes regiones del país. La Procuraduría en ello ha estado muy activa y muy presente. Asimismo, llamó la atención sobre los bloqueos que se registran en varias vías del país. Lo inadmisible es que se permita la obstrucción de las vías de acceso a las diferentes ciudades del país. Ello ya está afectando sustancialmente los derechos de muchos ciudadanos. El pronunciamiento lo hizo en Villavicencio, donde asistió al conversatorio 100 y más advertencias para una exitosa administración territorial. Bueno, ya a esta hora el gobierno y los transportadores adelantan una nueva reunión en búsqueda de un acuerdo que permita levantar el paro camionero. Lorena Granados de CMI, buenas noches. ¿Qué ha trascendido este encuentro? Buenas noches, Santiago. Pues hacia las 3 de la tarde comenzaron a llegar los líderes de las diferentes asociaciones de transportadores de carga aquí al Ministerio de Transporte para la reunión con el ministro Jorge Eduardo Rojas. A su llegada ellos traían consigo un documento en el que consignan los planteamientos y las propuestas que le harían al ministro en materia de actualización de fletes, en actualización y replanteamiento del esquema de chatarrización y en materia de combustible, en el que estiman una reducción de 1.200 pesos en el precio por galón de ACPM. A la segunda jornada de negociación llegaron los camioneros con un documento que contiene sus propuestas que, de ser conciliadas con el gobierno, permitirían que el paro se levante. Este documento incluye su propuesta en materia de combustibles. Sería aproximadamente 1.200 pesos que tiene obligatoriamente que bajar porque tiene que cumplir las disposiciones legales. Por otro lado, los transportadores aseguran que su posición en la actualización de fletes y chatarrización es inamovible. Que es quitarnos el uno al uno y poner vida útil, eso para nosotros radicalmente no es negociable. Al respecto, Colfecar, que no apoya el paro, comparte la opinión con los camioneros de la necesidad de replantear la política de reposición de vehículos. Hay que replantear el esquema y sacarlo del Ministerio de Transporte a efectos de que se pueda transparentar y a efectos de que pueda ser un mecanismo realmente de modernización del parque automotor en Colombia. De 300.000 vehículos de carga que hay en el país, 110.000 tienen más de 20 años, el límite de su vida. Según Colfecar, durante estos dos días de paro camionero se han generado pérdidas por más de 4.000 millones de pesos. Toda la información que generamos por el momento desde el Ministerio de Transporte, Lorena Granados, CMI La Noticia.